Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos viajando por el sitio de Villa Salvador, estamos por la avenida central y llegamos al cruce con la avenida José Carlos Mariátegui por la ruta A. Estamos viajando en la empresa de transportes Vipusa. Gracias por acompañarme para dar unas vistas de lo que es la futura Alameda José Carlos Mariátegui y también lo que es la futura, bueno, hemos dicho lo que es la Alameda de la avenida Separadora Industrial. Es una de las primeras cuadras de la avenida José Carlos Mariátegui. Llegamos al cruce con la avenida Separadora Industrial. Ingresamos a la avenida Separadora Industrial. Con el tiempo esperemos por acá se construya la ampliación de la línea 1. Aquí estaría la estación José Carlos Mariátegui. Estamos en dirección hacia el sur.
diversas movilidades que van hacia Lurín, kilómetro 40, bueno, acá otras transportes, Salvador, Vipasa, que va a Punta Hermosa. Luego vemos la, bueno, que hay una de Tuchiza C. El Cóndor, otra unidad de la Vipusa, las otras unidades de Gilberto Ramos, Montenegro, Simón Bolívar, el Cóndor, el Tuchiza A, y todos parten de la Tuchiza A y la C, el Cóndor, que también es Tuchiza, parte de su paradero inicial que estamos ya enfocando. Este es el paradero, podemos decir paradero inicial, que en el distrito de Villa Salvador, de la empresa de transportes de los chinos, tanto la A y la C, de aquí parte. Y bueno, y hay muchos buses que tienen paraderos por esta zona, por ejemplo, ahí está el transporte Simón Bolívar. Pero que hay una M1 que está de paseo por acá, porque no, por acá no tiene nada, ningún paradero. Tiene una Edilberto Ramos. Y ya vamos a bajar a nuestro destino. Estamos viajando en la Vipusa, ruta 2703. Por acá de frente sigue el paradero final de la 10C. De la empresa Santo Cristo de Pachacamilla. Ya hemos hecho un video, por acá está ingresando justamente uno, a fondo. Nosotros ya vamos a descender en el próximo paradero. Gracias, amigo, por acompañarme. Y bajamos aquí. Muy bien, al frente está el distrito de Lurín. Para el lado izquierdo, Villa Salvador. Hay una cabina de serenazgo de Lurín. Con unos pochajeros. Y parte ya la Vipusa. Empresa de Transporte Virgen de la Puerta. Su paradero. Que ya hemos realizado, ya hemos llegado a su paradero final. En Pachacamá, por la zona de Las Palmas. Llegamos a frente al Mega Plaza. Pasa la Vipasa. Al frente está un, dice Chinex, gracioso. Vamos para ver qué bus es. Ah, transportes, empresa de transportes Edilberto Ramos. Bueno, acá se estacionan algunas unidades, como pueden ver, dice Chinex. Nosotros vamos a cruzar. Ahí está el Mega Plaza. Vamos a enfocar los exteriores. Entonces estamos de Salvador. Nosotros cruzamos por este lado. Mega Plaza. Este lado es el distrito de Villa El Salvador. Y al frente es el distrito de Lurín. Como pueden ver, nosotros vamos a ir por este lado. Y uno sigue de frente y llega a la avenida Pachacute. Que es, ya podemos decir que termina ahí la avenida Pachacute. Y luego sigue, esta es la avenida Lima. Que sigue de frente. Más adelante hay un óvalo. De ese óvalo continúa la avenida Lima. Y es la zona de Villa Poeta José Gálvez, que es Villa María del Triunfo. Es decir, por este lado está Lurín, para el lado izquierdo Villa Salvador. Y cruzando el óvalo, entonces ya la parte de Villa María del Triunfo. Muy bien, amigos, entonces ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarme. Están pidiendo para ingresar la tarjeta de vacunación. Que hay diversas movilidades.
como pueden apreciar, Gilberto Ramos, que viene de Las Palmas, en la C. Luego más atrás hay otro de Red Lima Móvil. También otra C, Gilberto Ramos. Y diversas movilidades que van por esta zona. Gracias, amigo, por acompañarme y poder dar a compartir con ustedes a una vista de diversas movilidades que circulan por Lima Sur y también cómo llegar a esta zona. Muchas gracias, será hasta la próxima. Chao, cuídense.